Todo este movimiento de público, periodistas y policías se debe a que en esta seccional de policía están prestando declaración el secretario general de la CGT, José Rucci, quien hace aproximadamente una hora y 30 minutos ha sido víctima de un frustrado atentado por parte de un grupo que se conducía en un automóvil Valiant de color rojo. De José Rucci, hay un enjambre de colegas de todos los medios que tratan de obtener sus declaraciones. Acompañan a Rucci, para mí así. ¿Usted opina que no hubo atentado entonces? Bueno, yo pienso que no. No hubo atentado ni cosa por el estilo. Simplemente se trataba de un coche sospechoso. ¿Conoce a la joven Rucci? Había armas dentro del vehículo. Bueno, sí, había una pistola. Se dice que uno siempre había un abogado. No sé qué son. Había un letrero de uso oficial que representa el Ministerio de Educación. Sí, había una caja que decía uso oficial. Nosotros le intercedimos el paso, interrogamos a los que estaban en el coche. Y no hubo explicaciones y en consecuencia nosotros procedimos como tenemos que proceder. ¿Cómo lo trataron para traerlo acá a la seccional quinta? Bien, no tengo ningún problema. ¿Es cierto que usted tuvo un incidente con el oficial de policía? Todos fuimos dejados en libertad. Lucy, ¿es cierto que usted tuvo un incidente con el oficial de policía? No tuve un incidente, simplemente un aglomeramiento o algunas cosas, pero sin mayor importancia. Hubo secuestro de armas dentro de otro vehículo. No tengo conocimiento porque el coche inmediatamente llegó a la policía y todo el procedimiento estuvo a cargo de la policía. Bueno, ese no es un problema mío. Yo creo que se lo he hecho sumar y se lo entrará después y después determinará. ¿Conoces el nombre? No conozco ni el nombre ni quiénes son. No, de ninguna manera, nada. Acá son comentarios. No tiene que ver esto. Bueno, yo me han tomado declaraciones, he dicho lo que ocurrió y acá estoy en la calle.